El día se acerca. Yo estoy enamorado de ti. Yo estoy enamorado de ti. Enamorado de ti. Enamorado de ti. Quiero abrir la puerta y encontrarte a ti con mi hijo. Y encontrarte a ti con mi hijo. A ti conmigo. Gabriela. ¿Y si ella? Decidir. Veré por ella, papá. Yo te juro que Leonora va a ser feliz. Así como tú lo querías. Y te juro que Tito Clemente va a pagar esto. Lo va a pagar. Yo resuelvo todo, mamá. No son los detalles, José Luis. Es mi vida.
levantarme mañana y no saber qué hacer. Todo va a encontrar su camino, vieja. José Luis. José Luis. Quiero decirte algo. Dime, mamá. Me dolió mucho ver salir a Tito. Yo creo que la vida es una balanza y fue mucho más grande la amistad. Ma, yo no quiero hablar de eso, por favor. José Luis, una idea está rodando y no sé si es justa. Estamos pensando que la muerte de Asdrúbal fue por culpa de Tito. La palabra de papá, mamá, siempre fue justa. Y yo la llevo en la memoria. Tito va a ir mañana al entierro. Estoy segura. Está bien. Mañana no es el día, mamá. Y cuando muere alguien, siempre hay una llena. José Luis. No lo voy a discutir más, mamá. Lo que se va a ver no se discute, vieja. Mira, esta noche, antes de yo salir de aquí, papá habló conmigo. Y sus palabras fueron un testamento, sin firma, sin protocolo, mamá, sin testigos. Solos él y yo. Y esas palabras, mamá, yo las llevo aquí. Y yo voy a convertirlas en obras. Sí, mamá. Murió Asdrúbal Ustari. Ay, que Dios lo reciba. Mañana voy a ir al entierro. ¿Y murió de qué muerte? El corazón. Rico al fin. Infarto no es de pobre. Tú sabes que vi a Tito. Y vi a José Antonio. ¿Y en qué quedaste? Bueno, que mañana, después del entierro, vamos a hablar. Ay, pero mamá, Matito sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Mira, Leila, yo te voy a decir algo. Algo que te va a sorprender. Mercedes Olvido está viva. La madre de Tito. La farsa de Martín Clemente. Y pensar las veces que tú y yo fuimos a visitar esa tumba. Pero es que la vida da vuelta. Martín Clemente quiso destruir su pasado sin importarle nada. Una noche la vi entrar por esa puerta a Mercedes Olvido Rangel. Ay, cuando oí su voz, yo lo que vi fue un fantasma. Ay, Dios mío, oye. ¿Entonces? Bueno, conversando ella conmigo, me dijo algo, mi amor. Me dijo que cerca de Tito está Gabriela Suárez. Pan integral. Y por favor, que no le eche mantequilla. Sí, Nora. También un juguito de toronja, pero sin azúcar. ¿Cómo no? ¿El señor Clemente no ha llegado? No, aún no. Yo creo que está en su casa. No sé si esperarlo o... Mira, Grecia acaba de llamar. Yo creo que él debe estar aquí como en media hora. ¿No quiere que le traiga nada? No, Romerito, gracias. Tito, yo quiero que lo hablemos.
Está bien, no ahora. Esta noche. Esta noche quiero cenar contigo. Está bien, Eleonora. ¿Qué vas a hacer hoy? Tengo un día bastante complicado. Quiero reunirme con Joaquín. Tenemos que precisar algunos asuntos que tenemos que hacer. Concentrarnos en la empresa. Tito, esta noche quizás pueda darte una noticia. Algo que puede cambiar mucho mi vida y tu vida. ¿Qué pasa, Eleonora? Esta noche lo hablamos. De acuerdo. Esta noche. La residencia del señor Tito Clemente. Sí, así es. Quiero hablar con el señor Clemente, por favor. No sé si podrá atenderlo, pero... ¿De parte? Dígale que le traigo una citación del tribunal. ¿Del tribunal? Doctor Rangel, lo solicitan. ¿Quién? El señor Martín Clemente. Hágalo pasar. Permiso. Creo que es indispensable que hablemos. Adelante. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pasé a saludarlo. Gracias. Esta mañana la vi en el entierro del señor Ustaris. Yo también. Grave pérdida, ¿no? Pero siéntese, siéntese. Sí, por favor. ¿Sabe que se rumora por allí? Que prácticamente el hijo va a heredar la presidencia del banco. ¿José Luis? Ah, sí, es verdad que usted lo conoce. Sí, claro. Por supuesto. Ay, qué maravilla nacer en cuna de oro, ¿verdad? Sentir que al nacer ya todo está resuelto. Saber que un lomito a la cereza, pues eso nunca va a ser problema. ¿Pero no le parece así un poco aburrido? Bueno, es el tipo de aburrimiento que a mí me encantaría tener. Aburrirme de contar billete, billete, billete. Ay, pero usted amanece así hoy, no sé, un poco. ¿Quiere que le pida un café, un jugo, alguna cosa? No, gracias, no. Yo solamente quiero una información. Bueno, usted dirá. Es un tema que a usted no le gusta. ¿Y cuál es ese tema? El tema de Gabriela Suárez. Emperatriz, ¿por qué se preocupa tanto de ese fantasma? No, no, no es un fantasma. Le explico por qué me preocupo. Todo este tema tiene que ver mucho con las empresas Clemente. Y últimamente han comentado mucho en la prensa acerca de ese juicio. Sí, sí, yo leí la prensa. Y le aseguro que no hay nada de qué preocuparse. Señor González, cuando todo esto pasó, usted no estaba cerca del señor Clemente. Yo siempre he estado cerca del señor Clemente. Buenos días. Perdón, yo no la conozco. Bueno. El día se acerca. Yo estoy enamorado de ti. Yo estoy enamorado de ti. Enamorado de ti. Residencia del señor Tito Clemente. Sí, así es. Quiero hablar con el señor Clemente, por favor.
No sé si podrá atenderlo, pero... ¿De parte? Dígale que le traigo una citación del tribunal. Creo que es indispensable que hablemos. Señor González, cuando todo esto pasó, usted no estaba cerca del señor Clemente. Yo siempre he estado cerca del señor Clemente. Buenos días. Perdón, yo no la conozco. Bueno, ¿no está Emperatriz? No, ella ahorita no está porque como hoy es día de trabajo, entonces no hay nadie, como puede ver. Bueno, cuando ella venga, dile... No, hazme favor, me presta tu bolígrafo. Sí, cómo no. Gracias. ¿Me quieres hacer un favor? Uh-huh. Cuando venga Emperatriz, le dices que me llame a este teléfono, que es muy importante, de parte de Margarita Ceballos. No te olvides, Margarita Ceballos. Gracias, mi amor. De nada. Leila vino. Yo sé. Y estuvimos hablando. ¿Y estás contento? Claro. Mira, ella te va a pedir algo. ¿Quedó en llamarme, sí? Sí, bueno, quiere que yo esté con ella unos días. Por supuesto, claro. ¿No te molesta? Pues, ¿por qué me va a molestar? Eso lo hablamos hace años, señor Ordaz. Lo que pasó entre Leila y yo no tiene nada que ver contigo. Bueno, pero lo que pasa es que ella quiere llevarme a su casa, a Suiza. ¿Y tú qué piensas? Pues sí, Tito, yo quiero. A veces me dices Tito, a veces me dices papá. Cuando me dices Tito, te siento lejos. Bueno, pero tú estás bien ahora. ¿Bien? Sí. Tienes a tu hijo. O sea, el tuyo, el verdadero. Y bueno, yo sé quién soy yo. ¿Quién eres tú? Bueno... Ese no fue el pacto, señor Ordaz. El pacto que hicimos hace 7 años. El pacto que está aquí. En este cuadrito. Con tu firma y con la mía. Tú eres hijo mío. Tú eres mi hijo. A mi hijo como... Como Tito. Como Tito. Como el que tuve. Y si no nos hemos acercado en este tiempo, si no hemos conversado, compréndeme. Porque él me ha necesitado y yo a él lo he necesitado también. Bueno, pero mira, yo quiero verla. Quiero estar con ella, quiero hablar mucho con ella. Y tú sabes lo que ella representó para mí. Sal con Leila, José Antonio. Acompáñala. Pero aquí. Yo quiero saber dónde estás. Tú eres mi responsabilidad. Tú eres mi hijo, el que decidí. Y si tú vas a salir con Leila, no me opongo. Si vas a viajar con Leila, sí me opongo. Me opongo rotundamente. Y además, me opongo porque te quiero. Me opongo y te lo reclamo. Tito. Allá abajo te busca un señor. ¿Cuál señor? Un señor del gobierno. ¿Qué es eso, chico? ¿Qué señor? ¿De qué gobierno? Ve a ver. Está allá abajo con un papel. Thank you.
¿Qué desea? Buenos días, señor Tito Clemente. ¿Sí? ¿Es usted? Sí. Esta es una notificación del tribunal. Se le solicita en el juicio de Aníbal Ortega y Gabriela Suárez. Creo que es mi deber... Señor Clemente... Por favor, espera. Yo entiendo cómo te sientes, pero... Pero no hacemos nada con ignorar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? David, la verdad de este asunto empezó hace 38 años. En esos momentos, pues... tu madre y yo nos juntamos. En ese tiempo nació Tito. ¿Hay pruebas de eso? ¿Mm? Yo no necesito pruebas. Es así. Y va a ser mejor que lo entiendas. Vivimos juntos. Nació Tito. Y ella se fue. Señor Clemente, usted me dijo bien claro. No importa lo que yo dije, olvida lo que yo dije. Yo no quería que esto se supiera. Escúchame, David. Olvido es tu madre y yo quiero respetarla en esta conversación, pero... Pero entre ella y yo las cosas... No, simplemente no funcionaron. No sé por qué. Eran otros tiempos, otra Mercedes, Olvido, otro Martín. Eso no importa ahora. Pero ella se fue. Se fue con tu padre. Salga inmediatamente de mi oficina, señor Clemente. ¡Se fue con tu padre! ¿Por qué quieres ignorar los hechos? ¿Por qué quieres negar una verdad que todos conocemos? Salga de mi oficina, le dije, señor Clemente. Yo... Mi opinión en última instancia no importa en este momento, pero estamos hablando de un hecho fundamental... Y es una verdad. Y con toda franqueza, me parece que el pretender enterrar la cabeza para no ver ni oír no te va a hacer ningún bien. Escúchame, David. Tú en este momento estás entrando en los tribunales para abrir un proceso a favor de dos empleados de mi hijo, Aníbal Ortega y Gabriela Suárez. Con toda franqueza, eso no tendría ninguna importancia, a no ser porque... Y voy a emplear tus mismas palabras, las que tú me dijiste a mí en el jardín de ese sanatorio. Porque tú quieres acabar con mi hijo, con tu hermano. ¿Y si así fuera, qué? David es tu hermano. No es mi hermano. A menos que sea mi propia madre quien me lo diga, no es mi hermano. Yo no creo en usted, señor Clemente. Yo no creo en su hijo. Yo creo capaz a Tito Clemente de inventar cualquier mentira para evadir este proceso. Y créame, va a ir a la cárcel. Y no por pocos meses. Mi hijo no ha hecho nada. Pregúnteselo a Amparo. Amparo Núñez, señor Clemente. Pregúnteselo. Ella sabe todo lo que ha hecho Tito Clemente. ¿Qué tiene que ver mi esposa en todo esto? Pregúnteselo. Ella lo sabe. Ella sabe toda la respuesta de esto. No, no creo haberlo visto nunca. Pensé que... Con permiso, señorita Ferrer. ¿Me permite hablar un momento con el señor? Sí, por supuesto. Gracias. Hasta luego. Te dije la última vez. Es que pensé que podía ser importante. ¿Importante qué, chico? Que Rangel fue hoy a los tribunales. Y yo supe a qué. ¿A qué? A citar dentro de dos días al señor Tito Clemente como testigo. Mire, y uno ahí me dijo que el expediente que le tienen es de este tamaño, ¿sabe? Muy bien. Hay que firmar algo. Sí, aquí, por favor. ¿Tiene con qué? Porque yo nunca cargo. Aquí, tenga.
Allí estaré. Habrá que sacar todas las cosas del escritorio. Claro, sí. Y las llevan para casa del señor Ustaris. Perfecto. Me lo pidió la señora Margot. Oh, a ver. Quiero hablar con el señor Clemente, con Tito Clemente. Para las promociones ya están repartidas. Gracias. Bueno, te dirá. Siéntate. Ay, señora, me va a votar. ¿Por qué te voy a votar, María Antonieta? Bueno, porque cuando a uno le dicen siéntate... Yo decretando lo malo. No, señora, dígame. Yo no te voy a votar. Godoy, estuve pensando. Y eres la única persona en quien de veras puedo confiar. Muchas gracias, señor. Bueno, por eso quiero pedirte un consejo. Usted dirá. María Antonieta, si tú quieres a un hombre, ¿verdad? Si has compartido tu vida con él, si te ha dado ilusión y de pronto hay un peligro y todo se debe venir abajo, ¿qué haces tú, María Antonieta? Y lo quiero. Así es. Y vale la pena luchar por eso. Digo, porque a veces uno se enamora de un brecheche, ¿verdad? Por ahí. Y cree que esa es la vida. Y no es la vida. No, perdón, pero... Yo estoy hablando de Tito Clemente. Ah, que no es un brecheche, sino un cheque en blanco. Mira, muchacha, perdóname que te diga así, pero para estas cosas lo mejor es la confianza. Mira, muchacha, yo haría cualquier cosa. ¿Me explico? Cualquier cosa. Tú me ves a mí aquí trabajando y trabajando. Trabajando por mis hijos. Trabajando por salir adelante en la vida, porque no me atropellen. Yo me casé. Claro, no me casé con un Tito Clemente, pero para mí servía porque a mí me daba ilusión. Y eso es amor. Eso es el verdadero amor. Pero un día se fue. Así como la ranchera, se fue. Dios mío, a mí se me cayeron las tablas en la cabeza. ¡Ay, qué catástrofe! Noches de llanto. Noches de insomnio y noches y noches, hasta que un día vino el mayorcito y me preguntó: mamá, ¿y qué vamos a comer hoy? Y ahí se acabó la ilusión. ¡Puf! Y todo cambió. Todo cambió y han pasado varios años. Pero yo a veces me pregunto si yo no luché por eso, si yo no salí de esa frica a decirle a él: mira, te vas de aquí, porque yo a ti no te necesito. A dármela de importante, no, yo no te necesito, vete de aquí. Y resulta que sí lo necesito, que sí me hace falta. Claro. Entonces, ¿vale la pena luchar? Muchacha, tú estás luchando nada más y nada menos que por Tito Clemente en persona. Y eso es lo que voy a hacer. Con lo que sea, María Antonieta. Con las armas que sea.
¿Podemos hablar un momento? Pasa. No estoy para nadie, Nora. Emperatriz está en el piso. Que espere. Cuando esta señora se vaya, hágala pasar. Sí, señor Clemente. Podría ser en la entrada de ese parque de diversiones. Sí. Pero tengo que estar aquí a las 8, José Luis. Está bien, Eleonora. Hasta la tarde, entonces. Hasta la tarde. Mamá, no sabía que estabas aquí. No pude dormir. Intenté hacerlo, pero no pude. Trata de hacerlo, por favor. José Luis. ¿A dónde vas esta tarde? Voy a salir. José Luis. Mamá, por favor. El lunes cambia mi vida, mamá. El lunes me reúno con la junta directiva del banco. A lo mejor paso por la oficina de papá esta tarde. Ay, José Luis. Nora, ¿no ha llegado todavía? Está en una reunión. ¿Con quién? Con Amparo Urquiales. ¿Cómo me lo pediste, Nora? Ay, gracias, Romerito. El señor Clemente dijo que lo esperes, que necesita hablar contigo. Es muy simple. Quiero saber qué le dijiste de mí a tu padre. Eso se lo puedes preguntar a él. Sucede que no quiere decírmelo. ¿Qué pasó entre tú y Tito? Esa fue la pregunta que me hizo cuando llegué a la casa. Y me costó una copa que estrelló contra la pared. Y ahora yo te hago a ti esa pregunta. ¿Qué pasó entre tú y yo? No que fuimos amantes. No que me mantenías en el apartamento del colmillo de elefante y el jacuzzi. Eso él lo sabe. Ignora los detalles, desde luego, porque los detalles serían morbosos. Entonces, ¿qué más pasó? Eso lo sabes tú. No. Yo sé que yo tenía una tarjeta de crédito sin límite de gastos. Sé que viajamos a Roma, a París, a Nueva York. Yo sé de hoteles contigo, Tito. Yo sé de tenerme que venir el domingo porque el lunes llegaba tu esposa. Yo sé que en un momento yo quise algo más. Y me puse desagradable. Sé que fui a un hotel en Santo Domingo y me corriste de ahí. Y sé que 15 días más tarde entraron dos hombres en mi apartamento con la intención de matarme. ¿Qué quieres decir? Nada. Hechos que ocurrieron. Y sé que descubriste lo que pasó con Aníbal. Ya basta de ver basura. Estoy de acuerdo. Yo no quiero oír más. Te lo dije. Vine y te lo dije. Tú
todo crees en mí. Y me da igual. Me da igual si crees o no. ¿Tú has venido a amenazarme, hermano? Eso depende de ti. Aunque no te quepa en la cabeza, aunque viniendo de mí te parezca mentira, yo quiero a tu padre. Vamos a hablar con franqueza. Yo me acerqué a él para estrujártelo en la cara, para decirte: ahora estoy en tu casa. Y me costó renunciar, porque te quise, te amé. De verdad que te amé. Yo no tengo la culpa de lo que hicimos con nuestra relación, pero yo te amé. Entre 200 pares de zapatos, centenares de vestidos, en medio de todo eso, yo te amé. Hasta que apareció él. Y lo que en un principio fue tal vez despecho, ganas de vengarme, fue creciendo, fue imponiéndose. Y ahora no me importa si tú lo crees o no. Eso es lo que yo te exijo que respetes. Porque yo voy a tener un hijo de él. Tu hermano, Tito. Ahora que se te ha revuelto tu vida. Porque yo se lo doy a Mercedes Olvido. Disfrútalo. Porque a mí ni tú me importas, ni él tampoco. Y si tienes algo en contra mía, procede. Yo no tengo miedo. No soporto la traición. Lo digo por Aníbal Ortega y por ti. Ese. Esa es mi ley. Tú ahora no tienes nada que temer por mí. No hay trato con mi padre. Entre él y yo no hay trato. Porque no creo en él. Está bien. Las cosas van a quedar así. Yo me voy a olvidar de todo. Yo no me quiero acordar de nada de lo que pasó contigo. Ojalá otras personas puedan decir lo mismo. Ojalá. Por el bien de todos. ¿Tú me estás amenazando, Amparo? No. Me estoy defendiendo. Y tengo un límite. Tu padre es mi límite. Y mi hijo. De resto, no hay enemigo pequeño, señor todopoderoso. ¿Qué es lo que sabe Amparo? Eso va a pertenecer a un sumario, señor Clemente. Y en mi oficina, en mi trabajo, no se habla de los sumarios. Eso lo va a decidir un juez. Y si es verdad, si es así, si es cierto toda esa desgracia que le pasó a mi madre, si es verdad que Tito Clemente es mi hermano, entonces yo voy a renegar de él, señor Clemente. Yo reniego de mi hermano. Mire, Lucía, yo tengo años con una idea. Usted ve, es más bien como un perfume que yo tengo en la cabeza. Yo soy... ¿qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? Yo soy, aquí está. Yo soy un hombre maduro.
pasadito, diría yo. No, 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 qué pasadito, nada. No, 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 maduro es lo que yo soy. Si es que a mi edad Arturo de Córdoba se le declaraba a Marga López todavía. No, 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 no. Mire, yo soy un hombre maduro. Un hombre que se siente demasiado solo, Lucía. Ajá. Dígame, dígame, Berta, dígame. Buena. Creí que estaba con alguien porque como lo escuché hablar. Ah, sí, no, 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 no estaba con nadie. Ay, ¿eso ahora está hablando solo usted? No, 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 no. Una declaración. ¿Una declaración de qué, sí, Benavides? Sí, bueno, de impuestos sobre la renta, pues. Bueno, yo lo fui a buscar a casa de Lucía porque yo creí que usted estaba allí. No, 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 yo no estaba ahí. Y mire, ¿y para qué me quería usted? ¿Para qué? Bueno, yo lo quería para decirle qué quería comer esta noche. Bueno, como en el almuerzo se hizo pescado salado con plátano verde. Sí, 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 no. Bueno, para variar algo esta noche. Sí, sí, pero no se preocupe, no se preocupe. ¿Cómo le voy a decir yo, además a las 10 de la mañana, cómo le voy a decir yo lo que voy a comer a las 8 de la noche, por Dios? No, 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 y en estas circunstancias en que me encuentro yo ahorita, que si le cuento. Ah, no, no. Mire, póngame papita frita. Me pone plátano verde, chichandina, lo que usted quiera, lo que usted quiera. Bueno, es para comprar, sí, nada más. Sí. Como yo iba al mercado con Lucía, pero sí, cuando fui, ella se estaba vistiendo para salir. Ah, ¿que va a salir? Sí, va a salir. Ah, caramba. Bueno, yo voy a ver qué le consigo yo. Sí, sí. Bueno, pero consígame algo etéreo, muy etéreo. Se sabe todo etéreo. Uh-huh. ¿Sí? Algo etéreo. Sí. Hasta luego, Benavides. Ah, hasta luego, Berta. Hasta luego. Asumir. Bueno, Benavides, llegó la hora. Por lo menos ya te sabes el libreto. Ahora o nunca. Adelante. Permiso. ¿Qué tengo que hacer, señor Clemente? No dejarme. Tito. Quiero que me acompañes a un sitio. Quiero que vengas conmigo a visitar a una persona. Buenas, Guido, ¿cómo estás? ¿No quieres luz en tu cuarto? No. No, así está bien. Está muy bien, está muy bien, está perfectamente bien. Y no entra polvo por las rendijas. El polvo hace daño, oxida. Pero, extraño, porque a ti antes te gustaba estar en el sol. No, no es bueno. No es bueno el polvo. Figúrese el polvo, el polvo. Dice que no hay polvo, olvido. Siempre hay. Siempre hay. Hay que barrer muy bien, con guantes. Bueno, bueno, ok. Mira, ¿tú sabes desde cuándo estás aquí? 5 años, ¿no? Sí. Yo recuerdo que... Ah, las máquinas. Arreglaban las calles con máquinas. Y ya están rotas. Ya están rotas otra vez. Las arreglaron y ya están rotas. Olvido. Olvido, quiero que me escuches bien. No tienes 5 años aquí. No tienes 1 año. No tienes 1 mes. Llegaste hace poco. ¿Hace poco? Sí, hace poco. ¿Y quién me trajo? Te trajo tu hijo. Tito. Sí, te trajo tu hijo Tito. Háblame un poco de él, ¿quieres? Tito. Tiene 3 años. Y le gusta meterse en el mar. Yo le digo, Tito, hasta la piedra. Hasta la piedra. Pero a él le gusta irse más allá, y más allá, y más allá, y más allá. Va a ser un buen nadador. Como... ¿Como quién? ¿Como quién, olvido?
como su padre. ¿Como su padre? ¿Cómo se llama su padre? No. No se dice, no se dice. Está mal, no se dice, no. No, Olvido, no, eso no está mal. Mira, yo sé cómo se llama su padre y eso no está mal. Nadie te va a hacer daño porque tú hables del padre de Tito. Tito. Usted no sabe nada. ¿Y qué vas a ver? ¿Qué vas a ver tú? Tito está en peligro. Esa mujer no dice la verdad. ¿Quién es esa mujer? Bueno, yo no sé cómo se llama, pero ella me dijo en la clínica. Yo la vi en la clínica. Ah. Y ella me dijo, porque ella no se llama así. Ella no se llama así. ¿Cómo se llama? Ella miente. Ella no se llama así. Ella se llama Gabriela Suárez. Lucía, es la hija de Lucía, y ella no lo ama, ella no lo quiere bien, ella lo va a destruir, ella lo odia, ella está allí para hacerle daño, ella es la madre de ella lo va a destruir, ella le va a hacer daño, ella está allí para hacerle daño, lo va a destruir. El doctor lo esperaba, señor Clemente, ya le fueron a avisar. ¿Cómo pasó la noche? Con sedantes, ya el doctor le explicará. Yo regreso más tarde. Gracias. ¿Y a quién vinimos a ver aquí? A alguien que quiero que conozcas. Una vez te hablé de ella. ¿A quién? A mi madre. A Mercedes Olvido. ¿Querías hablar conmigo? Sí. ¿Qué pasa? Estás serísimo. Pasa que no puede ser que lo que ha habido entre tú y yo se termina. Se termina hoy. Bueno, le hablé, lo hice, le dije todo. Y él, bueno, él rompe con mi hija y... Y yo me siento mal. Yo siento que le he hecho algo terrible a ella. No, al contrario. Va a ser un gran dolor para ella. Va a ser una verdad. Anoche él me prometió que iba a hablarle. ¿Y qué te dijo? Eso. No. ¿Qué te dijo a ti? Un horror. ¿Qué horror? Me dijo que me quería a mí, que yo era lo que él había escogido, que él no tenía la culpa. ¿Y a ti qué te pasó? ¿Cuándo? ¿Cuándo él te dijo eso? Una locura, un horror, ¿entiendes? Un horror. ¿Qué me va a pasar? Y no estamos hablando de una rivalidad, no estamos hablando de una desconocida. ¿Y tú lo olvidaste? Amparo, mira, yo nunca... Carmen, no somos amigas. No hay franqueza que yo no pueda oír. Amparo, yo estoy muy mal, chica, yo... Mira, yo... A mí nunca me había pasado esto. Yo no sé qué hacer, Amparo. Vamos a hablarlo, Elsa. Vamos a olvidarlo. Pero... No se trata de dar explicaciones.
Yo no tengo ninguna explicación que dar. Joaquín, ¿he hecho algo? No, no. Soy yo. Es un problema mío. Elsa, yo no quiero cambiar de vida. No quiero cambiar mi vida. Pero vamos a ahorrarnos explicaciones. No hay nada que explicar. Hay otra. No hay nada que explicar. Pero es que existió. Yo no lo inventé. Existió. Tampoco lo inventé. Tal vez este no es el momento ideal para conversarlo. Pero Joaquín. Por supuesto, tu trabajo se mantiene. Esto no tiene nada que ver. Soy yo quien no tiene sentido a tu lado, Elsa. Tú necesitas otra vida, necesitas otra situación. ¿Pero por qué decides por mí? Porque debo hacerlo. Porque todavía se puede. Porque a partir de hoy mismo sería un engaño y yo prefiero una desilusión. Tú eres muy joven. Hay alguien, ¿verdad? Eso es lo que pasó. Hay alguien. La reunión va a comenzar, señor Mendoza. Sí, Inés, gracias. Voy enseguida. Llamar con Inés. Ahora vamos a hablar el asunto de los materiales. Eso es todo. Joaquín. Yo mejor... Te pedí ayuda. Necesito que la conozcas. Necesito que lo hablemos. De verdad, créeme. Lo necesito. Permiso. Señor Clemente, el doctor Luque lo espera en la habitación de olvido. Olvido. Ahora viene alguien a verte. Alguien que te quiere mucho. Es alguien que te ha buscado. ¿Quién es?